Estáis, espero que estéis muy muy bien. Para los que no me conozcáis, yo soy Lue y os invito a que os suscribáis en el botoncito rojo de aquí abajo y que activéis la campanita para que os avise de cuando subo nuevo vídeo y así no perderos nada de lo que hacemos por aquí. En el vídeo de hoy toca montar muebles, bueno, muebles, eh, un mueble, me toca montar un mueble y es que me he comprado una cajonera, a, igual que la que puse aquí en el, en el escritorio de que tengo puestos aquí en, en el salón pues me he comprado una igual para el tocador porque bueno pues tengo el maquillaje guardado pero está como fatal porque tengo una cajonera que me compré de Ikea pero es eh, o sea creo que en su momento me costó 12 euros ahora ha subido de precio como todo eh, y ahora creo que está a unos 20 euros o así y bueno pues es eh, me ha servido me ha hecho el apaño durante todos estos años la verdad pues ya tiene pues unos cuatro o cinco años me ha hecho la paño la verdad eh, ni tan mal pero bueno aparte de que la pinté yo y ya está un poco mmm, pues desconchada fatal además es una cajonera que no es cerrada como tal uy, es una cajonera que no es cerrada entonces eh, pues claro el polvo entra por todos lados, los cajones tampoco son cerrados, cerrados. Eh, bueno, ahora os enseño cómo está todo y eh, pues cómo queda la nueva cajonera y todo eso, cómo organizo el maquillaje y demás, porque bueno, pues no tengo demasiados organizadores, entonces pues a ver eh, cómo se queda todo. No sé, la verdad que me gustaría que, da, que se quedase todo bien organizadito, pero bueno, pues eh, la que tengo ya de. O sea, la que tengo ahora mismo tiene tres cajones y tengo organizadores para esos tres cajones. Y la que quiero poner, pues me parece que tiene seis. Eh, sí, bueno, que ahora, ahora la vais a ver. Y eso, pues ya también os enseño cómo, cómo se queda todo organizado. Eh, que no es que tenga yo mucho maquillaje ni mucho menos, porque es verdad que antes eh, sí que me maquillaba bastante más, ahora me maquillo súper poco, no sé. Eh, mira que me gusta me gusta el tema del maquillaje la verdad me encanta pero bueno ahora estoy volviendo a maquillarme un poquito más antes como digo pues me maquillaba bastante más y ahora bueno pues estoy volviendo a retomar todo eso me gusta me gusta mucho el maquillaje y pues no es que tenga yo una gran colección de maquillaje ni muchísimo menos de hecho pues tengo lo básico y ya está pero pues eh, sí que es verdad que la cajonera que está ahora, Da bastante pena, ¿sabes? así que pues nada, quiero cambiarla y poner una en condiciones, y eso es lo que voy a enseñaros, bueno, aparte de otras cosas, en el vídeo de hoy. Aquí tengo la cajonera y es como, como os he dicho, como esta que está aquí. Tiene seis cajones y la verdad que es eh, muy muy cómoda. Me encanta esta cajonera porque es así como muy finita, muy estrechita. Y luego los cajones son. es verdad que son estrechitos, no tienen como mucha capacidad, ¿no? y no son, no tienen como así mucho fondo y tal, pero es súper cómoda la verdad, es muy cómoda. Como ya veis el escritorio es eh, bastante pequeñito, lo tengo un poco desordenado, pero bueno, el escritorio es bastante pequeñito y, y esta cajonera va genial. Y el tocador, si no lo habéis eh, visto, pues es de este estilo, pero en vez de, de tener madera en la parte superior es de cristal. Entonces, pues el tamaño es el mismo, así que le viene genial. Hay que quitarle una parte al igual que se lo quité a esta, pero bueno, eso no pasa nada. Lo único malo, pues que para montar la cajonera solo tengo este destornillador, que como veis, ya veis mi mano, pues así es el destornillador, es súper pequeño, es de estrella, pero es eh, bastante pequeña la estrella y tal, así que con esto me tengo que apañar. Con este ya monté la que os acabo de enseñar. Y bueno, pues ni tan mal, no, no se ha caído ni nada por el estilo. Así que espero que esta tampoco se me desmonte. Y nada, pues eso, voy a montarla y ahora ya os enseño, pues, eh, donde tengo el guardado el maquillaje, cómo lo tengo organizado y eso, y cómo se queda finalmente en, en esta cajonera. por la calidad pero es que ya la luz pues se está yendo ya tengo casi montada la cajonera pero eh, de verdad es un auténtico peñazo <laughs> es fácil de montar porque apenas tiene tornillos pero, eh, como las guías de los cajones y todo eso, os los voy a enseñar para que lo veáis a lo que me refiero. Las guías estas van ahí puestas y, como van eh, como apoyadas y ya está, que no tienen tornillos, pues eh, la verdad me estaba peleando un ratazo con ellas porque se caían todo el rato y madre mía. Y luego las ruedas ya están atornilladas, pero con este destornillador. Con este. Des... Fluffy, por Dios. Como con este destornillador no puedo hacer suficiente fuerza, pues nada, se quedan ahí un poco de aquella manera. <laughs> ya cuando pueda traerme otro destornillador, pues ya, la, ya las apretaré bien. Pero bueno, para que veáis, eh, o sea, es súper sencilla, de verdad. Ya solo me queda armar los cajones, que tampoco llevan tornillos, llevan como una especie de... Um, eh, no sé cómo decirlo. Como unas pestañas que se doblan, y eso es lo que hace que encaje una cosa con la otra y que no se mueva. Pero no sé, casi que prefiero que lleve tornillos antes que así, porque ya os digo, es que lo pones, eh, pones otro, se dobla eh, esta parte y se caen. Y madre mía, la que lian. Claro, al ser, al ser metálicos, no os podéis imaginar el ruidazo que hacen cada vez que, que se caen. Así que nada, aquí sigo montando esto. Y madre mía, que la, la calidad de la imagen es mala. Y el, el espinillón, este que tengo aquí, que es lo único que, que se ve. En fin. Que eso, voy a seguir montando los cajones que son, pues como digo, ya son, son bastante fáciles de montar. Ya cuando esté, pues os la enseño, pero que es eh, pues exactamente igual que, que, es, que la que os acabo de enseñar antes. Estamos al día siguiente porque, como visteis ayer, pues eh, se me fue la luz y se veía fatal. Y, y digo, bueno, pues mañana ya termino de grabar el vídeo. Como veis, me he maquillado. Me he maquillado, como veis me he maquillado un poco hoy, y es que bueno, pues eh, tengo una migraña de estas eh, graciosas, eh, la tengo desde ayer y bueno, pues eh, tenía una cara horrible, así que digo, bueno, pues voy a arreglarme un poquito, que aún así, una no vez es que tenga demasiada buena cara, pero digo, bueno, por lo menos que no se me vea tan mal. Bueno, también que he utilizado un nuevo corrector que me he comprado, que la verdad me ha gustado un montón, es este de Mina. Pone pues 629, supongo que será el tono. Y nada, eso, pues que si me notáis un poco dispersa y tal, pues que sepáis por lo que es. Es que tengo una migraña de estas guapas. También a mi vecino de arriba le ha apetecido darme un concierto y está ahí cantando a tope, así que probablemente lo que grabe pues lo tendréis como musiquilla de fondo para que no lo escuchéis. De verdad últimamente están siendo unos días que yo no entiendo con los vecinos alrededor. Quizá mi dolor de cabeza también venga un poco por ahí. Eh, pero bueno, ya está, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que tiene vivir en un bloque de pisos que hay que aguantar y ya está, pues, a lo que toca. Por las mañanas, eh, pues, a veces es concierto, por las tardes, a veces es pelea, por las noches, pues, también es pelea, según a qué hora, 2, 3, 4, 5 de la mañana. O sea que, todo muy bien, todo muy guay. Muy felices todos, eh, ya está. Lo bueno es que no siempre es así, pero bueno, pues hay temporaditas que es eh, muy bien. En fin, pues eso es lo que estaba diciendo, que me he comprado este corrector. La verdad, esta marca mina no tenía casi nada y bueno, me compré un labial, la verdad es que me gustó un montón, me he comprado ahora el corrector y me está gustando un montón. Así que probablemente... Eh, me compré más cositas de esta marca, la verdad. No es eh, la más barata, pero tampoco es la más cara y tiene bastante buena calidad. Así que, pues nada, eso quería comentarlo simplemente. Y eh, nada, ya me voy a llevar la cajonera, la voy a limpiar un poquito y ya me pongo a ordenar y todo eso, como os dije ayer. Y os enseño, pues, cómo lo tengo ahora y cómo lo quiero dejar. Bueno, cómo lo voy a dejar. Y, y nada eso pues si sí os sirve y demás que estas cajoneras que no están solo en negras sino que hay en diferentes colores y la verdad están bastante bien de precio y pues nada eso que os voy grabando bueno y como podéis observar este es mi tocador a día de hoy mirad qué desastre eh, pues eso un desastre <laughs> Pero es que claro, hay cosas que me he comprado nuevas y no las puedo guardar porque, bueno, pues la cajonera que quiero cambiar es esta de aquí. Como veis es, es horrible, pero horrible, horrible. Ya veis que no es ni del mismo negro porque, como digo, la pinté yo. Mirad cómo está por ahí, ya ha perdido to casi toda la pintura. Eh, luego los cajones, tiene tres cajones, pero son abiertos, entonces esto es inevitable que siempre tenga polvo y tengo que estar constantemente limpiando y tengo que limpiar producto por producto y os podéis imaginar eh, el tiempo que me lleva para hacer eso. Pues eso es un desastre, la verdad. Luego por la parte de arriba también tengo como cosas sueltas de que no tengo sitio donde guardarlas y las tengo pues ahí mal puestas. Así que pues esto hay que darle un cambio, hay que darle un arreglo. Y yo creo que esta cajonera va a ser eh, perfecto. Porque una vez puesta ahí, yo creo que todo ya lo puedo guardar, o casi todo lo puedo guardar en los cajones. Y puede que incluso esto eh, lo quite de aquí. Porque entre que el tocador es pequeño y me quito espacio, eh, pues probablemente dos, por lo menos, creo que sí las puedo quitar. Esta a lo mejor me la quedo. Pero estas dos creo que sí las voy a poder quitar. Y nada, eso voy a ver. Voy a ver. Voy a ver, <laughs> a ver cómo lo pongo todo. Eh, como os he dicho, tengo algunos organizadores, como por ejemplo este. Luego en los de abajo también tengo algunos. Así que nada, pues eso voy a ver. Lo que pasa es que solo tengo tres. Eh, a ver cómo lo pongo todo en la cajonera. Y si no, pues ya compraré organizadores aparte y eso. Bueno, y finalmente así es como se ha quedado. Ahora ya os enseño así un poco más en detalle, pero os tengo que decir que no lo he terminado. Porque, bueno, pues como ya os he dicho y como ya me temía, necesito más organizadores. Eh, ahora os enseño cómo se han quedado las cajoneras. Y bueno, pues sí, está todo guardadito y no se ve así a simple vista, pero mmm, está todo muy mal guardado. Por eso, porque no tengo organizadores y bueno, pues está, están, todo, están todas las cosas así un poco a la virulé. Eh, así que bueno, pues empiezo así por fuera y ahora ya os enseño los cajones. Aquí como veis, estas. Eh, o sea, había como cuatro cajoneras de estas así de plástico. Y nada, pues se han quedado nada más que estas dos. Y se han quedado con las eh, cositas así de complementos. Eh, bisutería, ya sabéis, acero y todo eso, que me compro en Sheen. Y aquí, pues, eh, digamos que todos los de colores. Y luego por aquí, pues eh, lo mismo, cadenitas y collares de estos así de Sheen. Y por aquí pulseras. He preferido eh, separarlo así. Me gusta más cómo se queda todo organizado y no sé, me gusta, me gusta cómo, cómo se queda así. Y ya como veis, pues las brochas, que bueno, pues la, también la, las tengo un poco ahí desordenadas. Dos espejos que tengo, uno un poquito más alto que otro. Lo que pasa es que este tiene luz y la verdad, pues es bastante apañado. Que aunque esté el tocador justo debajo de la ventana, mmm, la mayoría de los días aquí como que entra poquita luz. Y si está nublado, pues es que no entra nada. Así que necesito tener luz. Y ese espejo, pues la verdad, me viene bastante bien. Me lo compré en Lidl, por si yo qué sé, os <laughs> surge la duda o lo que sea. Es de Lidl, no sé si estará, pero bueno, pues está ahí. Eh, esto de las brochitas me lo compré de Amazon y la verdad es bastante apañado porque, pues bueno, yo las tenía puestas en un vasito y eso y siempre tenían polvo y aquí, pues no, así que me van bastante bien. Y pues eso, un poco más. Esta eh, paleta de sombras eh, me encanta, la verdad, es preciosa, pero al ser tan grande, pues no sabía dónde ponerla y ahí, pues no creo que quede mal. Y esta es la colección de Harry Potter de Shiglam pero, como eso, como está todo esto un poco desorganizado todavía, pues no sé dónde ponerla y ahora mismo pues está ahí en la caja y ya está. Nada, eso, os voy a ir enseñando los cajones, pero no hagáis caso, tengo que comprar organizadores y luego ya pues se quedará todo mucho mejor. Ahora mismo en este primero, pues tengo como mis cositas de skincare, cremas y cosas de esas, algodones y poco más. Como veis, este está vacío, pero es que, bueno, pues como no están las cosas bien organizadas, pues cada vez que cada vez que lo abro y lo cierro, pues eh, vuelan por ahí. Así que bueno, pues ese está un poco de aquella manera. Este segundo, como veis, están coloretes, eh, bronceadores e iluminadores. Solo tenía un organizador y es eh, el que está puesto aquí. Bueno, tengo más organizadores, pero bueno, ahora los veis. Que este organizador eh, está bastante bien, pero claro, pues todos los coloretes, eh, bronceadores y demás, pues se ven pues así, fatal la verdad está fatal organizado en el siguiente cajón como veis he metido las esponjitas y algunas brochas que tengo por aquí eh, lavadas sin usar y pues pues eso a ver la cajonera está muy bien pero ya veis que es muy pequeñita y los cajones pues son estrechitos y demás que son muy cómodos y tienen bastante fondo eh, y cogen muy bien las cosas, pero eso, pues sin tener organizadores, es un poco complicado. Y bueno, pues ahora mismo están así. Eh, como veis, está pues mitad del cajón vacío, pero pues me tengo que apañar ahora mismo con lo que hay. Este, como veis, pues es un poco más desastre, porque en ese organizador, que era otro de los que tenía, pues tengo puestos los labiales, y luego, pues los de lápiz de labios también están por ahí. Y luego en este huequecito había puesto paletas de sombras que tengo así más pequeñas o sombras individuales un desastre como veis es que sin organizadores pues esto pues va bailando y se va moviendo y va pues eh, a su ritmo luego aquí este cajón como veis también está vacío he aprovechado para poner esto que son las cositas de ojos pero lo mismo sin organizadores pues está fatal este último lo mismo he aprovechado el tercer organizador que tenía que ya no tengo más y he puesto pues las cositas de pelo, gomas de pelo, pinzas ahí con más, como más arregladas y tal, los lazos y cosas así. Ya está, es que, eh, pues es lo que eso he dicho, no se ha quedado terminada porque pues <laughs> eh, sin organizadores y demás los cajones se quedan hechos un desastre. Así que nada, pues seguramente me llegué a Ikea, que es donde creo que va a ser más fácil encontrar los organizadores y eso pero eso ya os lo enseñaré en un siguiente vídeo para que este no se haga demasiado pesado así que bueno pues a simple vista sí que se ha quedado más organizado se ve más eh, mono no más bonito más eh, todo guardado y demás eh, pero pues no se ha quedado bien como habéis visto la cajonera se ha quedado ahora fatal pero bueno pues ya cuando compre los organizadores lo pondré todo bien y, y ya está, pues cuando eso ya os lo enseñaré, no quiero hacer este vídeo demasiado largo. Así que pues nada, con esta imagen yo ya me voy a despedir. Eh, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya entretenido aunque sea un ratito. Y nada, cualquier cosa que, que tengáis duda o lo que sea, pues preguntarme en comentarios o por Instagram o lo que sea, cuando, como queráis. Y nada, que eso, que, que muchísimas gracias por verme y nos vemos muy pronto con otro nuevo vídeo.